dunia olahraga berikutnya. ¿Por qué nos hemos metido en este lío? ¿Qué ha pasado en este tiempo para que de pronto haya unos que van en listas, otros que hacen programas, otros que están... ¿Qué ha pasado con eso? Siempre, de alguna manera, estaba en el imaginario cuando fuésemos muchos, cuando estuviésemos organizados, cuando tuviésemos reivindicaciones claras y masivamente la sociedad las defendiese, iba a pasar algo, iba a cambiar algo radicalmente, ¿no? Y cuando ves que eso sucede, pero el cambio no se produce, yo creo que ese choque, que también es personal, es decir, esto hay que intentar otras vías, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que de repente empieces a pensar el asalto institucional, el cómo cambiar, ¿no?, el conjunto del sistema por la parte que nunca habías tratado. Yo creo que lo que se ha puesto mucho en juego es que no tienes decisión, ¿no? No tienes capacidad de incidir en nada, pues que ni siquiera en los entornos más inmediatos, ¿no? Entonces es como, ostras, o sea, recuperar esa decisión, ¿no? Y eso pues a veces pasa por entrar en el sistema, ¿no? Otras veces no, pero yo creo que aquí hay un cambio como muy importante, subjetivo, de decir, o sea, yo quiero influir, ¿no?, decidir en mi entorno y en muchos ámbitos, ¿no? No solo que hay que desalojarlos, o no solo que no hemos conseguido, que hay que ir allá para cambiar las cosas diferentes, o sea, para hacer las cosas de manera diferente, sino sobre todo que hay un potencial transformador en la sociedad, de volver a tener la esperanza encima de la mesa, que creo que es uno de los factores que hace que nos atrevamos a hacer la apuesta también. Fueron muy proféticos cuando en 2011 decían, pues que hagan un partido y se presenten, ¿no? Y al final, claro, después de años de crisis, que empieza a decir, oiga, gente de las instituciones, hagan algo, que la cosa está mal, no hacían nada, pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros al margen de las instituciones, que no funciona. Cuando presentas soluciones, ideas, propuestas, y ves que no las cogen, que no hay una receptividad de las instituciones, es cuando te empiezas a plantear, pues habrá que tomar esas instituciones, cambiarlas completamente, y desde esa posición donde se pueden hacer cosas con recursos y con el BOE, pues entonces empezar a hacer la realidad. Y a la vez que hay esta tensión o esta situación concreta que lleva a estas decisiones, ¿cómo veis? O sea, que esto también tiene como una cierta tradición. ¿Hay algo que se recupere de esa tradición o no? O ¿cómo lo veis? Yo creo que el tema municipalista como que resucita ahora, pero que es algo que lleva mucho tiempo y que tiene que ver sobre todo con que cuando se habla del reparto de competencias, lo que se debería estar defendiendo siempre es que el máximo de competencias lo tengan los municipios, ¿no? El liberalismo, por ejemplo, en España siempre tuvo ese miedo. Es decir, por eso siempre creó diputaciones provinciales, regiones, sistemas autonómicos, para evitar que el ámbito local, que es donde siempre se han producido las grandes revoluciones, colectividades del 36, revueltas cantonalistas, es decir, en toda la memoria del siglo XIX y XX, no tuviesen ese peso, quitarle ese poder administrativo, ¿no? Es cierto que los municipios tiene mucho peso ahora mismo, ahí por lo que decía Pablo, pero creo que el momento de efervescencia hace que estemos mirando absolutamente a todas las esferas de lo electoral, porque es la sensación de aquí es donde ahora mismo estamos abriendo espacios de horizonte de esperanza y de posibilidad de cambio. Quería preguntar otras dos cosillas. Una es como esta idea de hacer vivible la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la ciudad? Que hay que poner esto encima de la mesa, pero a la vez también de dónde viene o qué filones tiene eso, desde, no sé, se me ocurre el propio feminismo o otras cuestiones, ¿no? Sí, realmente este lema está saliendo mucho, ¿no? Y era una cuestión, o sea, que dentro de los movimientos feministas siempre había estado allí históricamente, ¿no? En cómo vivimos los espacios, cómo nos cuidamos en los espacios, cómo cuidamos también los espacios y qué relaciones se construyen, ¿no?, en estos entornos. Y bueno, con el 15M yo creo que allí también hubo un cambio y que ha sensibilizado en este sentido, porque bueno, cuando la gente estaba en las plazas, yo creo que una de las cosas que hubo es cuidar esos espacios, ¿no? Esa movilización, la gente que estaba allá, pero a un nivel muy práctico, ¿no? También tenía que ver con la economía, con el modelo económico, ¿no? Bueno, al final cuando está ya la crisis que está pasando allí, hay un conflicto entre capital y vida que está clarísimo y que la gente le interpela. Y de hecho el 15M, su marco interpretativo principal era la vida, ¿no?
O sea, poner la vida de las personas enfrente de los mercados y también de los políticos, ¿no? Yo creo que aquí de nuevo como resuena el hecho de, bueno, ¿cómo ponemos la vida delante, ¿no? ¿Y qué significa? Y bueno, pues yo creo que esto está un poco también ahora en el municipalismo y se está pues bajando mucho a esto, a las ciudades, ¿no? O sea, ¿qué significa vivir o hacer habitable una ciudad, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho así como que somos la gente las que hemos hecho vivible esta ciudad. De hecho, hay un mapa así de todas las conquistas vecinales que hay en Barcelona, que muchas son espacios verdes, ¿no? O que son esos centros cívicos, son también ambulatorios, son colegios, o sea, son cosas como muy básicas y que hemos dado por supuestas, la mayoría que hemos nacido en democracia durante toda nuestra vida, ¿no? Y evidentemente hay colegios en los barrios y antes no era tan evidente. Y esta idea de hacer vivible la ciudad yo creo que también tiene que ver con, en un momento de crisis en la que la desesperación de no llegar a final de mes también te hace ver que, o sea, qué trabas pone la ciudad a determinado sector de la población, y eso yo creo que hace que de alguna manera esté, o sea, sea como un discurso y una práctica que haya calado mucho más allá de los ámbitos movimentistas habituales. Entonces, ¿cómo veis esa noción 15M en este contexto? ¿Cómo se traslada? Hombre, había una construcción de institucionalidad, otra, en esas plazas, enorme. Al final, la plaza era un sitio donde se hacían muchas de las funciones públicas que se deberían hacer en las instituciones. Pensar en común, debatir en común, crear en común, desarrollar proyectos en común, y todo no dirigido a un enfrentamiento, a un conflicto, sino a mejorar el país, a mejorar la ciudad, a mejorar una región, a mejorar Europa. Al final, bueno, era como un germen donde se empieza a idealizar, a fraguar, aunque solo fuese en teoría o en mente, cuál es el modelo de Estado que nos gustaría. Entonces creo que lo que se empieza a teorizar, a poner encima de la mesa, a debatir en esas plazas y en las redes también, que era el otro sitio donde había mucha ebullición, es ahora lo que se toma de base como para poner en práctica una vez que se llega al sitio donde puedes poner en práctica las cosas, ¿no? Entonces creo que hay una, no sé si linealidad, pero sí que hay una causalidad, una relación bastante directa, como procesual, entre aquello que empezó a pasar y que continúa pasando ahora en otro tramo, ¿no? En otro nivel diferente. Yo creo que no estoy de acuerdo. Pues queda muy bonito. Yo creo que hay una parte en la que también estamos cometiendo un error narrativo últimamente, ¿no? Que es esta idea de que el 15M, y creo que es más mediático, de el 15M ahora se ha cristalizado en el ir a las instituciones. Sí y no, que sin el 15M no hubiéramos llegado hasta aquí, pero creo que también eso, como el 15M iba bastante más allá y que de alguna manera ese espíritu 15M también nos ha de servir para plantearnos que si queremos hacer las cosas de otra manera, no es solo, o sea, reapropiarnos en un sentido amplio de la palabra del 15M, sino para impulsar o hacer que ese clima continúe existiendo una vez nosotros lleguemos a las instituciones, porque si no será un desastre. Sí, o sea, no me refería a que fuese solo el 15M el objetivo, el convertirse en proceso de asalto institucional, pero sí que es verdad que una. Sí. Bueno, entonces llegamos a esta conclusión, vamos a las instituciones y como vamos a las instituciones ya está todo apañado, ¿no? O sea, como bueno, hay otra gente que está participando en estos procesos que tiene más costumbre de tratar con la institución, pero creo que las personas que estamos aquí no la tenemos al interior de la institución. Entonces, ¿cómo lo veis? O sea, ¿creéis que hay algo que rascar ahí? Algo intuiremos que hay que rascar, porque si no, no estaríamos, pero... Yo no he estado nunca en la institución, pero sí que llevo muchos años analizando las instituciones y desde el movimiento feminista, ¿no? Y sobre todo lo que he analizado es una estrategia que surgió desde el Movimiento Mundial de Mujeres en Beijing hace 20 años, que lo que se pretendía era entrar dentro de la institución e intentar meter la igualdad de género en todas las políticas públicas por parte de todos los actores y en todos los niveles administrativos. Una estrategia muy ambiciosa que ha durado 20 años y después de analizarla en los últimos años lo que hemos visto es que el cambio es
muy, muy, muy pequeño, ¿vale? Las resistencias dentro del Estado para democratizar el Estado son enormes, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora también pues, participando de esta experiencia, claro, o sea, ves que va a ser muy difícil, o sea, que realmente el aparato estatal y administrativo está muy segmentado, está muy fragmentado, muy especializado y tiene unas lógicas internas que hacen muy difícil la democratización propia de la administración y del Estado, ¿no? Eso no significa que no haya posibilidad de cambio. Yo creo que aquí ahora hay un elemento central que quizás no ha estado, por ejemplo, en una estrategia como el mainstreaming, que es que la movilización desde fuera para presionar es mucho mayor, ¿vale? Y esa yo creo que puede ser la clave del cambio institucional. Sí, es llegar y una vez que se está dentro se pueden hacer dos cosas. Políticas públicas hacia afuera o reformar la propia institución hacia adentro. Y cada una de ellas tiene límites, obstáculos. Uno de los miedos que yo tengo es los candidatos ahora que hablan de no, somos los representantes del pueblo, vamos a abrir las instituciones y cuando lleguen se van a olvidar de abrir las instituciones y lo que vamos a hacer es reproducir el mismo sistema de representación forzosa que venimos arrastrando de los últimos años, o si van a ver eso como prioritario y la primera tarea va a ser no, vamos a abrir las instituciones, vamos a repensar otra vez otro tipo de instituciones. Yo creo que hay varias cosas. Una es lo que hemos dicho, yo creo que durante mucho tiempo no se trata solo de cambiar las caras, sino también de cambiar las prácticas. Y ahí hemos empezado, yo creo que las propuestas municipalistas, con algo tan elemental y tan de sentido común como eran los códigos éticos, ¿no? Es decir, de qué manera vas a limitar sueldos, mandatos, revocabilidad de cargos y demás, que son cosas como muy, muy obvias. Esa es una cosa. Y la otra es que si estamos apostando por el municipalismo es precisamente porque ese municipalismo también permite una descentralización mayor del poder que efectivamente permiten que tú abras la institución para que sea la propia gente la que también se haga cargo en esta idea de estamos en un cambio de época, nunca más queremos volver a delegar la política cada 4 años en una peña que luego hace lo que le da la gana, sino que somos capaces nosotros también de hacernos cargo de esa vida pública y de esa vida comunitaria. Tengo que reconocer que estando desde fuera de los Ganemos y los Guañem y esto, cuando vi que surgían tenía sueños húmedos pensando que era el fin de los partidos políticos. Creía que iba a ser, o mi pensamiento ideal era esto, porque pensaba en unas primarias muy abiertas donde los partidos podrían presentar a sus candidatos, igual que todo el mundo. Se iban a configurar agrupaciones de electores que iban a funcionar solo para una legislatura y se iban a autodestruir después de cada legislatura y que iba a romper un poco la dinámica por la que tenemos una partitocracia. O sea, el ente que había que eliminar era ese partido omnipresente que intermediaba todas las prácticas políticas que había con las instituciones. Entonces, bueno, pues te das cuenta que ese pensamiento ideal de, bueno, vamos a acabar con los partidos de buen rollo y todos nos vamos a quedar contentos, pues no es posible. Sí que existe el reto de no ser partido. O sea, este es un reto que está allá y que no está solucionado. Y que es lo que tú dices, o sea, hemos tenido que ceder en muchas cosas para poder entrar y ganar, ¿no? Pero evidentemente hay que deconstruir, ¿no? Entonces los mecanismos que utilicemos de ahora en adelante para ir deconstruyendo esto, yo no los tengo claros, ¿eh? Pero creo que es una tarea pendiente pensar en ello. ¿Sí? No, simplemente que yo creo que como la contradicción que señala Francisco, que es central, es decir, que podemos decir que de alguna manera, sea temporalmente o no, el imaginario de partido, es decir, como esa estructura que se piensa de manera cerrada y que autodecide en gran medida gran parte de lo que va a pasar, en ausencia de un pueblo que te votara o no, no hemos conseguido romperla, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado en gran medida a entrar en lógicas bastante complicadas de cuotas de cada uno, la cuota de los movimientos sociales, la cuota de no sé qué, ¿no? Es decir, que ese es el gran reto, ¿no? Que no es una cosa actual, es el dilema del partido siempre. Los partidos no han sido siempre una cosa cerrada, que no escucha nada, sino todo lo contrario, ha sido realmente un campo de tensiones, de juegos, de lo abierto y lo cerrado, de lo que se decide fuera y lo que se decide dentro, de lo que abro y no abro a la participación de la gente que lo compone, de la gente que no lo compone, de lo que me dejo sentir o lo que me dejo afectar por la conflictividad social. Es decir, ese es el dilema. Yo creo que a día de hoy la idea de partido como el ámbito de especialización en la toma de decisiones, el campo de la representación, esto es, el conceder mayor o menor grado de ausencia a lo que está fuera del partido, no lo hemos conseguido romper. Estamos precisamente cabalgando otra vez en el filo de ese problema. O sea, ahí hay un algo que yo creo que
o sea, que no estoy seguro de si está resuelto y que es como justo esa relación entre estas iniciativas que estamos poniendo en marcha y la propia ciudadanía. O sea, ¿cómo veis esa relación en esta lógica, partiendo de que hay una idea de la representación, que es una idea que no está tampoco disuelta, ¿no? Es decir, esta idea de nosotros, pues en Madrid hablamos del mandar obedeciendo, ¿no? Para mandar obedeciendo hace falta, digamos, alguien que te obligue. La clave sería que la representación no fuese forzosa. Es decir, que tenemos que funcionar con representación porque no se puede estar todo el día decidiendo y debatiendo y votando, y cada uno pues tiene su familia, su amigo y su trabajo y sus cosas. Pero en el momento en que una persona quisiese poder participar y desrepresentarse, pudiese hacerlo. O sea, que la representación no fuese una tutela de unos representantes sobre gente que es incapaz de actuar en política, entonces necesita alguien que complemente su capacidad, que es lo que tenemos ahora mismo. El sistema de representación actual es un sistema de tutela política, como el del pater familia sobre los chiquillos. Entonces, habría que habilitar esos mecanismos para que, en el momento en que a mí me interesa el votar unos presupuestos generales o el decidir o el presentar una proposición de ley y que pueda tirar para adelante sin la intermediación de los diputados, que pudiese hacerse. No que esté obligado a hacerla, sino que pueda hacerla en el momento en que quiero. Yo, en la relación entre el sistema institucional y el sistema de partidos y la ciudadanía, pensaría que con lo que estamos hablando, lo que se abre es una espita a un nuevo modelo de conflicto social. Y ese modelo de conflicto social no es exactamente el modelo de los movimientos contra las instituciones. Ahí participa todo tipo de actores. Por ejemplo, en Madrid, cuando se produjeron movilizaciones relativamente fuertes, cuando los planes, los PAUs, el crecimiento urbano, ahí había múltiples actores. Y el más fuerte eran las promotoras inmobiliarias movilizando a los vecinos, organizándose con los vecinos, trabajando un movimiento vecinal propio, el de las promotoras inmobiliarias. ¿Por qué? Porque querían que el ayuntamiento acelerase esos planes urbanísticos. Con este tipo de participación abrimos también la espita a ese campo del conflicto social, donde todos los actores van a participar, los que nos gustan y los que no nos gustan. O sea, que el conflicto no es un conflicto movimientos sociales, instituciones, el conflicto es que la sociedad es un conflicto. Es decir, y el papel de las instituciones es resolver ese conflicto en favor de, es decir, los neoliberales lo tenían claro, en favor de las oligarquías y los más poderosos. Nuestro papel es resolverlo en favor del conjunto de la sociedad. La función fundamental para lo que estamos abriendo, que es un campo de participación, si se da, impensable hasta este momento, es que la socialización de lo político se dé en toda su profundidad en las mayores capas posibles de la sociedad. De eso va a depender la radicalización democrática, ¿no? De que el debate se extienda y pegue fuerte por abajo, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo radicaliza realmente la democracia para que llegue, ¿no? Para que haya una participación real? Pero me preocupa porque realmente, o sea, la cuestión de las desigualdades de género y otras por origen, etcétera, no las tenemos resueltas, ¿no? Incluso, para ser también un poco crítica, ¿no? Con el proceso también municipal en el que estamos ahí metidas, hay poca gente joven también, o sea, hay muchos estratos, yo creo, que no están ahí, que no se están movilizando en este proceso, que no está, y o sea, que veo que, o sea, estamos en el camino, de hacer este ejercicio y el objetivo lo tenemos claro, pero nos estamos dejando ya cosas detrás, ¿no? Y habrá que resolverlas también porque esto es clave. Sí que estamos todos los que estamos aquí sentados y vinculados a procesos, vamos a llamar, materiales, ¿no? Que están sucediendo, organización y tal. Entonces, ¿cómo eso nos está atravesando y también en qué condiciones materiales lo estamos haciendo nosotros o estamos viendo a nuestro alrededor? Pues una montaña rusa, ¿no? Una montaña rusa que en momentos, ¿no?, muy álgidos y bajos, pero también porque la exigencia de tiempo, de esfuerzo, de ilusión, ¿no? O sea, porque es un campo muy, yo creo, muy emotivo, ¿no? Y que te implicas a muchos niveles. Y que eso está ya, lo que pasa es que es un proceso largo. De hecho, también da un poco de pánico porque dices, en teoría acabamos de empezar, ¿no? Y esto va a durar mucho, no sé cuánto va a durar. Alguien decía el otro día, ostras, nunca había estado tan contento de tener la vida tan devastada, ¿no? Era como una... nunca me había generado tanta satisfacción, ¿no? Que para mí era como una imagen muy ilustrativa de cómo, bueno, entras como una especie de proceso de locura y en el mejor sentido de la palabra, por el que te dejas arrastrar y que tú mismo estás conformando. Eso, y luego es el vértigo de decir, vale, esto es el principio y después está toda la responsabilidad colectiva que da mucho respeto.
Lo bueno de los procesos de desbordamiento, esto es que a cada ola que se desborda hay como un relevo, bueno, siempre hay muchos frikis que permanecen, ¿no? Pero hay como un relevo que entra gente nueva, que no lleva a lo mejor 4 años sin dormir y que permite mantenerse un nivel de entrega, por lo menos un año, un par de años sobrevive, ¿no? Y así pues esa carrera de relevo se puede ir manteniendo un poco la intensidad, ¿no? Con cada desbordamiento entra gente nueva. O sea, yo lo único que veo de como de esto del desbordamiento, que realmente muchas veces se vive con alegría, ¿no? Este sentimiento ambiguo, ¿no? Muchas veces te estoy fatal, tengo muchísimas reuniones, pero en el fondo se está gozando, es como se compatibiliza con las cosas que no pueden ser desbordadas, ¿no? Es decir, que a las 9 de la mañana el niño tiene que entrar en el colegio todos los días, que a las 4 menos cuarto le tienes que recoger, que tienes 2 tardes fijas como mínimo para estar, por ejemplo, pues en este caso con el crío, más el fin de semana, y cómo hacer el equilibrismo para que el desbordamiento y esa ambigüedad no se coma esa otra parte que solo se puede gozar si está ordenada, es decir, porque son tiempos que están exentos de... Y yo creo que ahí es donde me refiero, pongo el caso de un niño, puede ser el caso de alguien que tenga un trabajo como más reglado, más pautado, ¿no? Yo creo que eso lo interesante es verlo también en conjunto, cuando hay gente que tiene un tipo de vida y otra, como muchas veces si hay buenas sinergias se produce como una carrera de relevos, ¿no? Donde no llega uno, lo hace otro, donde un modelo de vida complementa a otro, donde una fase de la vida de una persona es perfectamente casable con cómo puede participar otra, es decir, ese es el... Yo creo que ahora es también esos acoples son los que hacen posible que equipos diversos de gente trabajen con esos equilibrios tan, tan difíciles, ¿no? Y eso también es bonito de verlo porque también se está produciendo, ¿no? Por otro lado también porque no estamos, o sea, porque no tenemos estructuras con gente asalariada que puede dedicarse 24, sino justamente mucha gente está rascando horas o poniendo su precariedad al servicio del espacio, pero yo creo que eso que tiene mucho que ver con la cultura organizativa y con cómo nos inventamos nuevos modelos organizativos para este tipo de apuesta que estamos haciendo, que no queremos que sea un partido, ¿no? O sea, pero que no puede suponernos un desgaste emocional, vital, todo el rato, como nos lo está suponiendo ahora, más que nada porque yo no tengo muy claro que vayamos a sobrevivir a la campaña electoral, físicamente, ¿eh? O sea, conceptualmente seguro que vamos a sobrevivir y políticamente también, pero físicamente... Hay veces que lo dudas. Total. ¿Y notáis cómo ese proceso, como esa especie de ilusionamiento así, o por lo menos de tensión, digamos, tensión en el mejor sentido, tensión creativa, tensión de ganas, de que venga, que viene, no sé qué, eso lo notáis ahí por...? Hay la parte como curiosa de ver como gente que nunca había votado te empieza a decir, ostras, esta vez voy a ir a votar, y hay una parte que es ilusionante y una parte que también es muy emocionante, que yo creo que en realidad te está diciendo muchas más cosas que es la gente que en los actos o en la calle así te dice que va a ser la primera vez la gente más joven y la gente más mayor como que va a volver a votar con ilusión y que va a ir a votar creyéndoselo y pensando que es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que sí que hay esa como ilusión, ¿no? De gente que piensa de nuevo que con el voto, incluso aunque no vaya a votar a candidaturas de nuevo cuño, es decir, incluso yo creo que el cambio a Ciudadanos o a otros partidos también refleja que de repente el voto tiene mucho más significado, significa mucho más para la gente que lo que significaba hace 5 años, ¿no? Y eso yo creo que también tiene su sentido, aunque también es verdad que las encuestas están dando niveles de abstención que tampoco son desdeñables, o sea, que tampoco es que a priori el nicho de abstencionistas vaya a bajar muchísimo con respecto a otras elecciones. O sea, que ahí hay una tensión también que yo creo que es interesante y que nos dice que dentro y fuera, y antes y después del voto, sigue habiendo un campo grandísimo que es el que con el que va a haber que batirse en el caso de estar en las instituciones, ¿no? Es decir, con el que va a haber que relacionarse. Entonces, Pablo, ¿cómo te ves de aquí a un año? Pues me veo, nos veo trabajando mucho en la construcción de mecanismos de participación y además como muy implicado sobre todo en un proceso de innovación política, es decir, que sobre un momento que no va a haber respuestas dadas, inventando sobre la marcha una forma de hacer política que hasta ahora no se ha ensayado.
Pues dentro de un año me veo ensayando algunos mecanismos de participación y de transparencia, con suerte, en varios municipios y en alguna que otra comunidad autónoma. O sea, serían las primeras experiencias piloto y yo creo que habrá sitio donde ya podamos ponerla en marcha. Yo veo dificultades, o sea, meter un programa como los que realmente o el que se está haciendo desde Barcelona en Comú es un programa de cambio fuerte, importante, con una apuesta también de meter en conflicto a la institución y de implicar mucho a la ciudadanía, con lo cual veo que va a haber problemas, pero que vamos a estar allá, que es necesario, y sobre todo veo también un espacio de democratización feminista, ¿no? Que creo que esto es importante, que también está en la base de estos programas y de estas iniciativas municipales, y bueno, con esperanza en este sentido, con mucha esperanza. Yo no os veo a todos siendo parte de una revolución democrática que no se da solo en los municipios, sino que se está dando también en el sur de Europa y transformando de manera radical, democratizando las instituciones y nuestras vidas. Yo pienso en que ganamos, ¿eh? La otra hipótesis ya, si queréis, la hablamos después, pero...